Da gusto verla, ¿verdad? Desde luego que sí. Ha empezado a tomar clases en el internado. ¿Esa chica es tu hija? Mamá. Estaba esperando a que llegaras para hacer un descanso. Mm. ¿Qué tal? Muy bien. Se nota que tienes madera de artista, hija. Permíteme felicitarte. Este es mi buen amigo Ubaldo, el dueño de la tienda de discos de la que te hablé. Ah. Él sí que sabe de música. Encantada. Igualmente. Cuando quieras, estás invitada a pasar por la tienda. Ay, me encantaría. Si hay algo que me gusta más que las tiendas de ropa, son las tiendas de discos. ¿Verdad, mamá? Uy. Perdóname, tengo que ir a los vestuarios a cambiarme porque estoy sudando. Bueno, pues tengo que reconocer que es una chica muy guapa y muy extrovertida. ¿Qué quieres decir? ¿Que una chica así no puede ser mi hija? No, no, todo lo contrario. Es evidente que se parece a ti. A quien no se parece en nada es a... A Joaquín. No es su padre. Perdóname, no quería ser indiscreto. No ha sido indiscreto. Es algo evidente hasta para Gloria. Ella sabe de siempre que fue el fruto de un gran amor de juventud. Mamá... Pero, hija, todavía estás así. Corre a cambiarte, que no quiero que te enfríes con el sudor. Es que no sé qué ponerme. Vamos a ver hoy a papá. Si lo vemos, quiero arreglarme. No lo sé, cariño. A lo mejor no lo encontramos por el barrio, pero no te lo puedo asegurar. Bueno, pues entonces me pongo el vestido nuevo, por si acaso. Corre, vuela. ¿Por el barrio? ¿Entonces es alguien de aquí? Y tú lo conoces muy bien. Tiene que ser él. No vayas a dejar nada fuera de sitio. Que Joaquín no soporta que le desordenen sus cosas. Parece que es un hombre muy ordenado. Sí, lo es. Muy ordenado y muy meticuloso con todo lo que hace. Casi no lo conozco. Siempre que vengo coincide que él está de viaje. ¿Dónde ha tenido que ser esta vez, tía? Yo qué sé. Yo ni siquiera lo pregunto. No es asunto mío, ni tuyo. Ya lo sé. Joaquín solo tiene que darle explicaciones a mi madre. Y ni siquiera a ella parece que le importe mucho lo que haga. A mí no me mires así, que te conozco. Es que no entiendo por qué mamá y Joaquín parecen tener una relación tan distante. ¿Son así todos los matrimonios? ¿A mi padre también le pasará lo mismo con su mujer? ¿Me lo preguntas a mí? Que ni siquiera estoy casada. Bastantes problemas tengo yo para ocuparme de los problemas de otros. Tú conoces a la familia de mi padre, ¿verdad? Conoces a mis hermanos. Ni siquiera he hablado con ellos nunca. Solo es una muñeca rota. Nunca me había imaginado que pudiera tener hermanos, ¿sabes? Nunca los había echado de menos. Pero ahora no dejo de preguntarme cómo serán. Pues ándate con ojo, Gloria. Que la curiosidad mató al gato. Tengo una hermana de mi misma edad, ¿te imaginas? Podríamos haber sido compañeras de juego, sí. Y lo único que sé es que se llama Almudena. No sé, me gustaría que mi padre me enseñara al menos alguna fotografía. No, a tu padre no le preguntes por Almudena, ¿eh? ¿Y por qué no? Pues ¿por qué no, hija? ¿Por qué no? Porque la chica está muy enferma. Y a tu padre no le gusta nada hablar del tema. ¿Está enferma? ¿Pero qué le pasa? ¿Es grave? Ay, hija, parece ser que sí. Es una enfermedad infecciosa. Pobrecita, pero se va a curar, ¿verdad? Ay, no lo sé, hija. Esperemos que sí. Pero, ¿qué sabemos? A lo mejor podría ayudarla de alguna manera. ¿Pero qué vas a ayudarla a tu hija, criatura? ¿Qué vas a ayudarla no tú? No sé, podría intentar hacer algo. Mira, quítate eso de la cabeza, ¿eh, Gloria? Ni siquiera la vas a conocer. Así que olvídate de ella ya. Desde luego, si lo sé, no te digo nada. Menudo peligro tienes. Señora, es una joven que pregunta por la señorita Almudena. Hazla pasar. Buenas noches. Discúlpeme, solo he venido a traerle este pastel a Almudena. Es de parte de mi madre, para endulzarle un poco la cena.